al tanque. Estoy transmitiendo el arma. ¿Qué dice? Que estoy transmitiendo el arma. Oh, yeah. They always mess you up when you're sniping from like an elevated spot and it's hitting like way above your range mark. ¿Desde qué hora estás jugando esa madre, güey? Al Call of Duty. Verga, güey, ya llevas tus horitas. ¿En 3 horas? Verga. ¿Qué? ¿Lo volviste a matar o qué? Debería de grabar, pinche mastero, tus maniacas acá. Gameplay. A huevo. Yeah, there's a guy right outside of our spawn. Red guy in a truck. HMG. I'm trying to shoot down how many birds and shit. Okay. Actually, never mind. I can probably snap him from base. They've got an enemy sniper somewhere. Ve y lávatelo, cabrón. Ya que regreses, ya que se acaba esa partida, pues te va. They have two trucks on the coast of our base shooting at us as we come out. And we're gonna pop up. Well, I scared him out of the gunner seat. I'll sit here and watch him for base. I'm looking at him, there's no one alive. Oh, yep, there is one guy alive. Oh, yeah, he's behind a truck. I just can't get him with the 6.5. He's at 916. He's still there, I don't know if you can get him. I'll get him. Okay, thanks. Yeah, he's dead. You see where he drove off? Yeah, I mean, if you just like look back, he's like directly behind where he was. Just, I'm gonna come down lane next to you. Here we go. I'll try and pop him.
Here, stop shooting at him. Let him stop. I mean, he's gonna go now. No, he's not. Just let him stop. Don't shoot at him. Let me get him. I got him. Nice. Here we go. Alright, I'm gonna go back and grab my HMG. You wanna go with me and grab those? Nah. I'm alright, I'm gonna run in for some money. Tempted to just get a rocket launcher and sit in the air just waiting for that ghost hawk to flip over. You're on the fence right now that you're on. Por el canal del arma.
perrito. Niño cochino. ¿Qué onda, Piplochu? ¿Ya se escuchan los balazos? ¿Y la voz? ¡Ay! Tus tutoriales sí sirvieron, compa. Huevo, Simón. Ya. Fíjate la bocinita. Ya se escuchan los plomazos. Venga, tu madre, me mataron. Ahorita le quité el volumen. Mira. Escucha. Conecteo. F1 y sale la bocinita del lado derecho de arriba, güey. El viernes o el sábado, güey. Creo que el viernes. Iba a dejarla como prendida en la madrugada. Te dejé el You a ti y al, ¿cómo se llama? Al Poseidón. En un monitor tu pantalla y en el otro monitor la del Poseidón. Me fui a comerse, nada, no me acuerdo. Y dije, no, a la vez que cómo voy a dejar la computadora prendida con las dos pantallas encendidas. Pues la luz es incomoda, pues. No sé si eran las 10 o 11, me levanté, o 12, no sé. Y ni modo, compa, la apagué. No escribí nada, güey. Andaba cansado. Esta semana casi no jugué, güey. ¿Y tú qué onda? Quiero agarrar la puta rutina de todos los días transmitir, pero pues no, a veces no se puede. There's an enemy camping on the main road. Stay off the main road. This one. Para la otra te voy a recordar, voy a escribir y te voy a recordar la pinche película que nunca miraron de. He's there right now. De más allá del universo. He's waiting for you. Universo. Idealistic. Okay, man. Ah. Interestelar, no, güey. Más allá del universo. Ahí está en Prime Video, cabrón. No questions, put the thing down so we can get in. Esa la tengo en Blu-ray. Interestelar. Hey, no questions. Season good. Piplochu, ¿has comprado en eBay? Estoy seriamente pensando en comprar en eBay. He visto dos o tres videos para comprar en eBay, pero supe que en la pandemia quebró eBay México. Posco, ¿qué onda, Posco? Tú tienes como 4000 o 5000 horas en el pinche arma 3, pinche vicio, güey. Tú te fuiste a esa madre de los roles y todo el show, ¿no? A mí me gusta lo sencillito, güey. ¿Quién nos define? Están tirando chingazos. 5800, caladero, güey. Fírmamela, güey. Fírmamela. Aquí iba a salir eBay, pero ya nunca. Sí, valió madre por lo de la pandemia, Piplochu. Quiero comprar ahí, güey. En Amazon no está lo que quiero. Amazon, usa Amazon MX. En Mercado Libre está el vendedor violador con la reputación en negativo. Y pues en eBay está el producto que quiero. ¿Cuándo habrá el servidor de rol español? Le damos, se pone bueno, güey. ¡A huevo! Le puedo calar los sábados y los domingos, Bosco. Es cuando más tengo tiempo libre, güey. ¡A tu madre! La última vez que reorgué fue en un servidor de Arma 2 en Dice Tamon, un servidor privado que ponían filtros de esa nave, como todos los servidores. Tenía que ser una historia de tu personaje, tenía que ser aprobada. Hombre, un pedo a la bestia, wey. Voy a comprar tortillas, venga. Estaba por unos taquitos, güey, al Oxxo.
Yo le acabo de pegar un traguito a mi agua mineral. Si es el pedo, tiene que hacer Wittelis, Simón. Y güey, la neta que... está bien chido eso, porque pues eres un personaje y acá reglamento y todo el pedo. Yo cuando hice ese personaje, ni me acuerdo cómo le puse, pero era un ermitaño que no le gustaba comunicarse con las personas, él prefería cazar. Y pues en Dice Tamot yo me la llevaba con la ballesta, cortaba un árbol y hacía flechas. Y siempre andaba como dos cantimploras o tres, los cerillitos, hacía las pinches fogatas. Nunca tuve contacto con otro playa. Y era por sectores. Ibas desbloqueando sectores. Eso fue hace muchos años. Ahorita mira, aquí tirándole chingazos al arma 3. Estoy en hardcore mode. Yo solo, porque el servidor es el Code for Gaming King of the Hill Malden. Infantería Matorras, US3. Puta, güey, que no respawnean los novatos. Acá es español, pero el regleo es tipo americano, policía. Tendrías que probar, igual es que te gusta. No, si supieras lo que tengo en mente, tú, Posco. Posco, ¿tú sabes lo que es el Trakir? Trakiro. Te lo escribo si quieres. Si no me entiendes mi English. Yo lo acabo de descubrir, güey. Está bien perra cara, ¿no? Ajá. Pues depende. Depende de tus ingresos, depende. A mí $170 no se me hace caro, güey. Pero pues cada quien. Entonces, imagínate roleando con esa madre tú, güey. Yo ahorita que lo acabo de descubrir, güey, uff, ta madre, güey. Siento que es lo mejor que hay en el mundo a la vez, y pues... lo quiero. Bueno, si es el original, la última vez que lo vi estaba cariñoso. Pero hay forma de hacerlo con una webcam. Sí, pero a mí esas cosas no me gustan, güey. A mí me gusta lo cómodo, pagar. Good grouping, boys. Good grouping. Stay on that AO. Stay together. They can't shoot all of you. You stay as one group. Y pues voy a intentarlo comprar por eBay, Posco. Que le estaba diciendo el Pipocho hace ratito de que si algo ha comprado ahí por eBay. Porque yo no me animo, primero tengo que evaluar los pros y los contras. No, imagínate rodeando esa madre. Una chulada. Creo que si pagas con PayPal
Hay un seguro. Sí, de hecho ahorita me metí al, ¿cómo se llama? Al PayPal porque tengo como 2 años que no lo utilizo. Let's go, let's go, let's go. Déjame, voy a mi stream. Ahí está. Cambié de servidor. Sí, voy a investigar toda la semana y a ver si en mayo o en junio lo compro. Porque tengo que checar todas las posibilidades. They can't shoot all of us. That is a group. Imagínate, Posco, en el 2016 o 2017 descubrí lo que viene siendo el joystick Logitech 3D Extreme Pro. En aquel entonces, güey, aquí esa madre costaba 1200 más gastos de envío, güey. Ponle que 1300, 1400, güey. Pues lo compré en Amazon Estados Unidos y me salió en 600 pesos más 200 pesos de envío, güey. 800 pesos gasté, güey. Es que la gráfica baja no se me mantiene en todo el año, ando haciendo ojito una vez. Sí, baje, pero es cuestión de que les estés cazando, güey. La 2060 yo creo que ya no es tan buena, ¿no? Ah, no, pero esas son las que van saliendo. Van a estar bien caras, es cierto. Ah. Evalúa todas las opciones, Posco. Lo más importante para mí es la GPU. Y habrá que diga que la gente, habrá gente que diga el procesador, y habrá gente que diga la tarjeta madre. Cuando yo tuve la 20, la 960, güey, con 2 gigas, me duró como 4 años o 3, no sé cuánto, güey. Y me compré una 2070, no me compré una 2080 cuando salieron porque yo tenía un procesador i7 y yo no quería que se hiciera el famoso cuello de botella. Entonces, depende tú ahí con un técnico el procesador que tengas, pues cómprate la pinche tarjeta más potente que puedas, güey. Ya sé que están caras, ¿no? Estamos costando elevados. Pero es mejor que compres algo bueno para que a futuro, si tienes la oportunidad, pues ya le metes procesador más acá, acorde a la GPU, memoria RAM y la tarjeta madre, pues hacer la buena combinación. Y luego también fíjate en qué versión de 2060 te vas a comprar, porque hay versión de overclock. Sí,
comparto mi experiencia, güey. Yo me compré la 2070 en cuanto salió, no me esperé. Me costó 13.500 de contado, güey. Por $1,000 más me pude haber comprado la 2080. Cometí ese error de no comprarlo, güey. Ahorita tuviera la 2080 con 14.500 pesos cuando salieron, güey. Ahorita ya no sé qué onda, cómo están los precios. El procesador ahorita para el streaming está utilizando el 4.5%, güey. Nada está haciendo el procesador, güey. El único pedo es el internet, que tengo 15 megas de subida de fibra óptica. Yo estoy jugando a 1080, creo que estoy transmitiendo a 720. Y de todos modos se mira bien feo, bien pixeleado. No me gusta cómo se ve, pues. Pero pues no, es lo que hay. Así que piénsalo, güey. Échale ojo a la 2070, 2060, 2080, porque puede que si te vas a comprar la 2060 y sale una en oferta, güey, cómpratela más que puedas, güey. ¿Dónde andas? ¿En USA o en México? Estoy en Culiacán, Sinaloa, güey. Culiacán, Sinaloa. Creo que tú estás en la Ciudad de México. Creo. I'm pretty sure everybody else in the helicopter has to be wearing a bomb suit. Distrito Federal, a huevo, la CDMX. Ando checando todos esos aspectos, pero un compa me dijo que será hasta fin de año porque podría ser que bajara. Así que tengo tiempo para juntar una banda. ¡A huevo! Mira, yo soy godín, güey, yo trabajo. If you fly with no question, there's no question that you're gonna die. No sé cómo decirte, burócrata. Cuando le echo ojo a una idea, así un producto que voy a comprar, güey, la neta, güey, todos los días me doy 5 o 10 minutos para monitorar los precios, güey. Hago un archivito de Excel, pongo el modelo, por ejemplo, vamos a dar la suposición. 2060, una columna de Excel. El artículo es 2060, pero el producto es Asus Xtris, EVGA, Gigabyte, y ahí vas poniendo todo, ¿no? Todos son 2060, pues. Y un producto tiene un precio, otro producto tiene X precio y Y precio, ¿no? Y lo que te decía hace rato, pues la referencia. Ok, ¿cuánto cuesta la 2070? Igual, Asus, Gigabyte y EVGA, ¿no? La diferencia de 1,000, 2,000 pesos. Lo que te digo, pues. Entonces, ahorita la pandemia inició en el 2019. En el 2020 llegó a México. Ya esta madre va de salida, güey, ya. Ahora en la conferencia esta de gobierno de México, de la Secretaría de Salud, salió que hay 30% de... ¿cómo se dice? De que están ocupadas las camas. Obviamente, pues los gobiernos estatales pues no dicen así las cosas transparentemente, ¿no?
Pues puede que ya llegue el momento en que 20% o 10% ya no haya gente hospitalizada, pues. Y como ya la gente, pues son como, no sé, creo que 16 millones de vacunados, adultos mayores vulnerables, ya esta madre de la pandemia se va a ir apagando poco a poco en este 2021, ¿no? Pero va a seguir. Y si lo que tu compa dijo aplica, güey, tú en diciembre ya vas a tener el dinero y aparte vas a poder elegir entre la 2060, 2070, 3060 o vete a saber qué pinches tarjetas de video. Porque las nuevas yo no les he puesto atención. Como ya tengo y no voy a comprar. Sorry for the rough landing, guys. Didn't expect you to shut here. Simón, eso es cierto. Y ya, güey, hasta te puedes dar el lujo de ver lo que compras. O sea, no, pues elijo esto. La chingón me mataron. Thank you, man. Le pego otro traguito a mi agüita mineral. ¡Ah! Hombre, güey. Me apareció el flyer ese. Para dieta en 2 semanas bajé 5 kilos. Estoy con un protocolo de alimentación efectivo. Uy, papá. Esta arma es mi favorita. We got a Chris Kyle to the north of our position. Yeah, I saw it. 200 balas más. Mira, de 30 a 100. Cero vicios, o es un niño, agua mineral. Simón, güey. En el protocolo de alimentación que estoy implementando, güey, solamente estoy tomando agua potable, agua natural, güey. Y como te cansas solamente de tomar agua natural, compro agua mineral y cuando como o ceno, pues le cambio un poquito, pues, para variar. Entonces tomo agua mineral, 600 mililitros de Topochico. Calidad,
lanza cohetes, lanza granadas. Tres años dejé de jugar al arma, pues con 2017, 18, 19 y 20. Ahora en el 21 regresé, casi 4 años. ¡A tu madre! Estamos dando guerra a los verdes, 33 puntos azules, 36 verdes. Ahora abandonaste Valorant, sí, güey, jugar solo es complicado. Aparte ya no soy jugador competitivo. Sí, ya pasé por esa etapa de mi vida. Dejé el Valorant con... Le metí 1200 o 1300 pesos en la beta cerrada. Y solamente utilicé 3 pases o 4. Entonces me quedaron como 800, 900 pesos. Valorant, yo fui platino siempre y mi máximo nivel fue diamante. Y como miré que no iba a poder subir porque siempre jugaba solo, dije, mejor me deja esta madre. Me divertí muchas horas, pero sabía que ya no iba a crecer allá como jugador. Más vale divertirse, así como tú, con tus 5000 y pico horas. A la madre. Si yo no hubiera dejado de jugar armas, yo creo que tendría una... pues del arma me fui al PUBG. Tuvieron unas 3000 o 4000 horas a lo mucho. Porque en PUBG jugué 1600, 1800 horas también. Y luego en Valorant Riot Games no tiene contador de horas. Oh, sorry, Ben, sorry. También invertí un par de horas al Valorant, pero no me terminó de gustar. Me estresa jugar juegos competitivos. A mí también, güey, me ponía de mal humor. Me emputaba, güey. Y acá no, acá pura risa. Y luego como Fux, arma 3. Tiene el problema esto de la... No es problema, sino que la comunidad hace su modificación. Y lo que decide es una modificación. Tiene sus detalles, sus errores. Y a veces salen los muñecos volando y esas cosas. Ese pendejo de ese man.
Yo pensé que Valorant iba a ser como el CSGO. Yo jugué Counter Strike 1.6 del 2003 hasta el 2010. Unos 7 años más o menos. Ya después me harté y lo dejé de jugar. Entonces dije, ah, dejo PUBG, me cambio a Valorant, juego 10 años o 20 del resto de mi vida. Y mi madre. No. No llenó mis expectativas. De hecho, me puse a jugar ahora en vacaciones en marzo al DayZ con el Mastero. That would be me. I've never flown a plane in this game. Creo que también ahí se puede utilizar el tracker. Obviamente, pues yo no he visto ningún tutorial de cómo configurar esa madre, pero en el arma sí hay. Configuras el tracker, te vas aquí a configurar controles, mandos. Tengo ahorita conectado la palanca, ahí me aparecería tracker y ya aceptaría. El Counter Strike me lo compré por unos compas, pero definitivamente no me gustó. Sí, pero es que es dependiendo, pues el Global Offensive es lo mejor que puede haber, pero no es para todos. Yo jugué el Counter Strike 1.6 en el 2003, era el 1.5. Estaba en la secundaria con esa madre que sí. Lañábamos todo el ciber. En aquel entonces los cibers eran de 10 computadoras y un y la del servidor 11 que te cobraba. Hey Beam Daddy, can you pick me up? Lo que me gustó mucho de Counter Strike 1.6 fue el surf. Y en el Global Offensive tienen el, ¿cómo se llama? El Bunny Hop. De hecho aquí unos días transmití hace como 2 o 3 años al el Bunny Hop, pero se borran los videos. Por eso los exporto al YouTube. Por cierto, voy a ver qué exporto de acá. Ya tengo unos videos exportados aquí. A mi amigo Lidia del YouTube. No me acuerdo. The Ghost Hawks are in here. They are so hard to hit. 17 de abril. A mother parrot. Flat drop la me. La primera. Voy a compartir un video que fue mi cumpleaños, pero no se escuchaba. Ahorita por lo menos ya se escucha. ¿Cómo olvidar esos tiempos? Yo sí le metí muchas horas al Age of Empires. Otro juego legendario, güey. De aquellos tiempos de la vez. Mata la verga. Mira, esto es lo que me gusta. Los combates aéreos, pero mi madre, parece que son del mismo equipo. Ah, no, si así son enemigos. El artillero negro es el que le voy yo. ¿A cuál le vas tú, Posco? ¿Al negro o al blanco? Mira, ya fue a culonear el otro. Allá va el hijo de su pinche. Córrele a la verga, córrele. Creo que no lleva rotor trasero. Y el helicóptero ese, mira, lleva los dos. ¡Ay, güey! Que me dispara. Oh,
no mal recuerdo, rifabas manejando él y no, Simón, güey. Pero ahora, juego en una primera persona y es más difícil. De hecho, nomás pude rescatar un streaming de, ¿cómo se llama? De esos uno o dos streaming de cuando yo jugaba solo con el Pawnee, un helicóptero artillado. Y me chingaba un chingo de gente. Infantería, aviones, helicópteros, tanques. Pero era cuando me envicié, pues, 2015, 16, 17, dos años de vicio de... ¿Dónde vas, perro? Salió otro vato acá. Espérate, verga. Ay, no mames, güey. Mi puta cara concentrada. Esto me emputa del juego. Ahora tengo que venirme porque no la tengo. Trying to now, I'm out of the process. It's really just my back that I need cover. The front of the truck's covering me. There's like one guy just parachuted right behind us. Una de las mejores partidas que tuve con helicópteros. Ahí quedó en un streaming de 15 minutos. I don't want to stop this though. Grab it out of my pocket. Lo malo de la transmisión es que son duraderas, pues, y desespera. Por ejemplo, tú y yo ahorita estoy comunicando contigo, ¿no? Pero ver un gameplay así tan largo aburre. Fuck, I repaired the vehicle, but he's on the vehicle. So you guys can spawn on it. Honestly, I would spawn on it and move it, because they know exactly where it is. Igual hay como gustos, ¿no? Pero sí, por lo regular la gente quiere acción en poco tiempo de gameplay. Así es. Hasta eso ha evolucionado. Antes se llamaban video comentados, ¿no? Ya gameplay. Y ya de volada los chingadazos. Bosco, ¿tú no supiste de un juego que se iba a parecer al, ¿cómo se llama? Al GTA V, güey. Sacaron Discord y todo el pedo, pidieron donaciones. Yo ni me acuerdo cómo se llamaba, güey. Yo lo seguía por todas las redes sociales, se miraba bien perro. Era un GTA, güey, pero acá más chingón. Pues mi madre, parece que esa onda fue estafa. Yo me lo iba a comprar, güey. Si costaba 2,000 pesos, me lo compraba en 2,000 pesos. Fue ese juego que fue una estafa. Pidieron apoyo, pidieron dinero para hacerlo y todo el pedo. Pero no más.
Kill no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, güey. Creo que se quedaba en dinero y no salió nada. Simón, güey. Aquí lo tenía en el ¿cómo se llama? En el. Behind you, I write in my mark. Yala. En el Twitter, en todos lados, tener un como un Discord y todo el pedo. Eran dos personas las que desarrollaron ese juego. Dos personas nomás. Y un compa manejando un trailer y se me va bien perro acá. Voy a buscarlo acá en el Discord a ver si lo tengo. Oh, lo eliminé. Sí, lo eliminé para que no me estafaran. He vuelto, ya no llores. Sí lloro, Piplochu. Dicen que los hombres... Oh, boy, you're going down. Estoy entretenido con el Posco, güey, porque ese cabrón es más vicio que yo. Es más, tú y yo, Piplochu y el Poseidón juntos, güey, no alcanzamos al Posco con las horas de vicio, güey. Tiene 5800 horas... de juego en el arma 3, güey. Casi 6000 horas, güey. Imposible. Claro que es posible, güey. ¿Cuántas? 5800, güey. Ese cabrón, en vez de ir a la universidad, güey, el Posco, o al trabajo, güey, se pintó el trabajo, güey. Y se pone a jugar. A la verga, tiene 1800. Y que andabas igual que yo. No, Posco. No te estoy diciendo que dejé de jugar 3 años, casi 4. Casi un año, 147 días más o menos. Y... ese sí es vicio, pinche. Ay, 241. Ay. La bestia, wey, pero tú tienes como 3k en Puji. No, wey, también tengo 1800. Ah, qué verga, ni una vez puedo llegar, siempre me cogen. Y como 10k en otros a la verga. Así que están al mismo vuelo. Pues sí, nunca me he puesto a contar las horas en general que tengo. Me acuerdo que tengo como 800 del Rocko Lee, como otras 400 o 600 del arma Daizeta. Bonus. Y sí, juntando todas las demás horas, Simón, hay más o menos. Es lo que me gusta de Steam, güey, te registra todo, güey. Todo. ¿Qué comiste, Piplochu? ¿Cenaste con unos taquitos, un burrito o qué? Yo me cené 2 atunes con 3 cucharadas de aceite de oliva. Le puse tajín, le puse, ¿cómo se llama? Esta madre, la pimienta molidita arriba al atún, al músculo. Que salía con frijolazo. Atún con tajín. Está nasha, amigo. No le eché tajín, fue pimienta, me equivoqué. Y medio limón, güey. La proteína, güey. Llevo una dieta alta en grasa. Y Plochu y Posco parece que son los jugadores de la suerte. Íbamos perdiendo al inicio de la partida y ahorita parece que
Ay, Microsoft Word 2003, actualízate, hijo de tu puta madre, ya estamos como en el 2021. Menos salgo del piso a la vez que llego a morir, llego y me matan, llego y me suicido a la vez, mamá. Está subiendo de masa. No, güey, estoy definiendo, Piplo Chu. La verdad que no voy a poder subir masa muscular, güey, porque pues, no tengo dinero, pues ya que sea rico. Entonces sí. Tener un cuerpo musculoso cuesta. Cuesta horas de entrenamiento, mucho dinero para la alimentación detallada. Ah, yo dije, no la voy a hacer, así que mejor delgadito. En 2 semanas, 5 kilos bajados más o menos. Tengo mi músculo. Voy a seguir así. No sé si llegar a los 55 otra vez. Para verme como Bruce Lee. Pero pues quién sabe. Está muy fácil bajar. Pero lo difícil es subir limpiamente, puro músculo. Musculito. ¡Ay! Unos taquitos de carne asada mínimo. Ahí ya está la vez. Me hace agua la boca. De hecho, así voy a perder la dieta ya que sea junio. Julio. Más quesaditas de carne asada de harina. Uy, papá, ¿qué andas haciendo? ¡Madre! ¡No quiero morir otra vez! ¡Ah! ¡Pinche troyano a la vez! ¡Ah, me voy yo solo! Yo ando agarrando condición again. ¡Ay! ¿A dónde estoy yendo a caminar o trotar o cómo lo haces? Una caminadora en tu casa, ahorita ya ni se sabe, güey, porque todo el mundo con la pandemia cambió a la vez. Trotar en the street. ¡Ay! En la calle. ¡Perro! Yo prefiero caminar, Piplochu. Y pues a la verga. Es que me metieron a un equipo de básquet. Ah, Simón. A huevo, tienes que ser muy ágil. Tienes que ser Michael Jordan, perro. Un verguero sin jugar. Pues sí, toda la pandemia, un año. Y Beto sabe desde antes, 2019, 18 y 17. Pinche Piplo. Todo puñeta. Pero lo bueno es que estás joven y vas a agarrar fuerza de volada, condición. Tus pulmones van a incrementar la capacidad de esa madre respiratoria. ¿Puro qué? J1, pura semana y amana. ¿A qué güey se quedó? Voy a ver si... Esto es ser compa, esto es ser compa, compa. Miraste como lo miré que se le tronó una llanta y nada, ni madre, le explotó el pinche carro. Oiga, el cuatro, como se llama, cuatrimoto.
me voy al cielo con esa acción que hice. Ay, no sé dónde. ¡Qué tu madre! Dos medic bonus. 53 puntos los dedos. Me estoy ñando, chavos. No tienen sed. Abran la boquita. Ya quiero que se acabe la partida para irme a dormir. ¿Cuándo vuelves a jugar, Piplochu? ¿Los partidos son semanales o son quincenales por esa madre de la pandemia? ¿Se alternan una semana sí, una semana no? Uy. Esta semana jugué uno. Los semanales según yo. ¿Y ahora otra vez ganaron o ya perdieron? Porque ya había sabido que también habían ganado, creo. No me acuerdo. Estaba fácil el partido. Sí, estuvo tan fácil que se los cogieron. Even he just said what just happened. Yeah. Muchos errores de principiantes y la mayoría de los errores. Por lo bueno que tuvieron una retroalimentación al ¿cómo se llama? Al terminar el juego, ¿no? Es que la cagamos aquí, la cagamos allá. No nomás es correr y pasar el balón.
No siempre hay que tirar. Tienen que hacer jugaditas. Y luego si la tiran y no la yuclan de 2 puntos, de 3 puntos. De cosa de ella, no, yo no sé de eso. Pura teoría. He said nice helicopter and then went. How well do you decipher that? Spend a lot of time with guys who don't make sense of helicopters. I know a thing or two because I've seen it. Yeah. My word is wrong. Essentially at this point. Off-road. Aquí como buen campero ya, a 14.000 puntos, posición 34. Una hora con 10 de streaming, Pitocho. Lo que no he visto aquí en el nuevo programa este de YouTube, Pitocho, el Twitch Studio, es cómo hacer host. Lo voy a hacer desde la página. Ah, creo que me quedó alguien. Tiene un paracaídas. Ahí mire uno. ¡Ah! Simón desde la page. Está fácil desde la page, pero del Twitch Studio no he visto. Creo que van a ganar los rojos. Íbamos muy bien. Se fue el Posco y ya salió Mouse. Se fue la suerte. Estoy viendo mi aplicación, Pipo Chugermí. 8 horas. Mala suerte, no güey, eres la buena suerte, güey. La combinación de buena suerte era Piplocho y Posco, güey. Esa era la combinación de la buena suerte. Oye, Piplo, ¿sabes qué me acaba de pasar la mente? No tiene ni la más mínima idea, güey. Suelta algo. ¿Qué se te viene a la mente, güey? Se me vino a la mente a mí jugar Minecraft. ¡Ey, este perro! A tu madre, todo se va a hacer rico aquí. Se me vino a la mente, Piplocho, que cuando se acabe la pandemia, güey, vayamos al... ¿Cómo se llama? Al Forum, güey. Vamos al Forum, a ver una película, güey, ahí al cine. Si es que lo abren otra vez. Un encuentro cibernético para conocernos de carne y hueso, güey. Jalados. Pero...
si tenemos la misma ubicación en Forum, ¿no? Si no en la plaza esta de Cinépolis o si no en otra, pues. Está abierto ya, ¿no? No, no sé, güey, pero yo no voy porque mi papá tiene una vacuna. Y mi mamá. Ya que tenga las dos vacunas, me voy a dar un poquito más de libertad. Y ahorita estoy abierta hasta junio, pues. I guess so. Fucking un plan de alimentación. Algo exigente. So we'll get the Blackfish game. I'll fly. I'm a pilot. I'm a fucking expert at flying that shit. Esto me caga, güey. Mira, el estudio no sube, no se sube. Sendero, Simón. El Esther ya está al culo. Hey, I'm a Godzilla pilot at flying this Blackfish. Y al Poseidón, a qué área le queda cerca, güey. Vive hasta el aeropuerto, mira tu madre. Pues ahí le queda más cerca la plaza de Cinépolis. Pero no mames, güey. No creo que se anime el Poseidón. Ah, pero fíjate que agarra un bachigualato, güey, ya. Sí, güey, sí se anima. Ah, pues ya está, güey, en junio o julio, ya que se, ya me acabe la dieta, güey, vamos. Yo tengo más tiempo libre los fines de semana, güey, sábados y domingos. Porque entre semana, pues, tengo que salgo del trabajo, llego, como. En lo que se me baja la comida, pues, me lavo los dientes, tengo un caquis y ya saco al perro, pues. Tengo una obligación de sacar al perrito todos los días. Y pues ya el sábado y el domingo más horas libres. Por ejemplo, Aliviel y yo vamos a contratar esta madre del pay-per-view de la Black Widow. La película en la casa de Aliviel, ¿no? No vamos a ir al cine. Pero ya que estén abiertas las películas así y otra vez en el cine, hay películas que valen la pena verla más de una vez. Hombre, la verga. Oh my fuck, hombre. Ya no he hablado con Didier. No hay pedo, güey, no ocupamos el video. Didier está bien amarrado. Tiene unas responsabilidades superiores. Sí, no, this is why we don't auto-rotate to land. Ayer anduve con él casi en la mañana, toda la mañana, unas 2 o 3 horas y en la tarde otras 2 horas. De hecho, por eso ahora todo el, me levanté como a las 9 o 10 o no sé qué horas eran y a jugar de volado, ni desayuné, güey. Se han decidido de verdad. A huevo, güey, nosotros sí nos besamos. Nos amamos. Fíjate lo que son las cosas, Pipluchi. Yo no sé nada de inglés, güey. Me gusta. Y mi hermano es maestro de inglés. Con certification y todo el pedo, la verdad. Están cagados y bien. Pues sí, güey, somos del mismo Chile. Venga, tu madre, un montón de para que hayas sacado este todo. Come on, guys, destroy phone base, it's green. Mira la partida cerrada, 64 los verdes, 63 los rojos y 66 los azules. Un pico tu brava para el inglés. Fíjate tú, Piplochu, que vamos a viajar al pasado. Y él estaba en la primaria, ¿no? Y todavía no daban inglés en la primaria. No sé si
ahora dando inglés en la primaria, ¿no? Pero él estaba en quinto o en cuarto y yo estaba en, pues, primero de secundaria, güey. Batallaba con esa madre las tareas de inglés. Pues él llegó a primero de secundaria y no me acuerdo si yo estaba en tercero o en prepa, ya no me acuerdo, ¿no? A lo que voy es que él entró a la secundaria y desde que entró a la secundaria, inglés, güey. Y al centro idiomas, güey. Los tres niveles, los tres años de inglés, los tres años de la secundaria estudiando inglés en la secundaria e inglés en la... en el centro de idiomas. Entró a la prepa y pues ya estaba en el nivel 4, 5 y 6, güey. Creo que hizo hasta el octavo, noveno, no me acuerdo. No sé cuántos niveles sean en level, la verdad. Pero... le echó muchas ganas. Entonces se metió a una pinche carrera que, pues, la neta no. Y abrieron una especialidad, pues, esa madre de inglés. Ay, se metió a estudiar inglés. Ya sabía inglés el perro. Y Simón la hizo. Es muchísimo más calmado él, ¿verdad? Simón, güey. Pasó con la punta de la areta en inglés y el aceite. Sí, güey, el hielo es más serio, güey. A ver, cuenta que si yo digo 500 palabras, él nomás dice unas 3 o 5. Come on, boys, we're getting there, we're getting there. We're getting some people in. Keep moving. Güey, no sé cuánto tengo así, güey. Ya tengo como media hora muriendo cada vez. Es lo malo. Mira, 28 veces he muerto, güey. Y nomás he matado a 8. Y aparte se buguea. Esta madre, más o menos, así, más o menos, es un bug, güey. No sé qué locación. Eres buenísimo. Hay partidas buenas y partidas malas, güey. Lo que no sabe la gente. Y aparte ellos están jugando en tercera persona y yo estoy jugando en primera, güey. Come on, guys, please take an opinion. Y luego ya está en transmisión. Papá, jugar solo. Lo bueno que me dormí una siestecita de media hora en la tarde, después de comer, puedo aguantar una hora más. Oye, Pimplo, somos colegas, güey. Yo soy licenciado en sistemas computacionales, güey, y no ejerzo. Ya llevo unos añitos empolvado, güey. Stream de 24 horas de...
Fíjate que nunca he sabido cuánto es lo máximo que ha aguantado de streaming, güey. Aparte con la conexión culera que tenemos. Más difícil todavía. Yeah, I know. Yo todavía no salgo de la carrera, güey. Pues órale, póngase las pilas. Y ya que salga de la carrera, tienes que titularte, papá. Tienes que tener tu como una cédula profesional, tu todo del pedo. Yo ni me la sé. Yo lo máximo que he hecho son 28 horas. No mames, güey. Eso es inhumano, pinche mentiroso. Así me gusta agarrar a mí las cosas, güey. Ensartadísimo que lo lleven. La madre. Ahí está, mira, ya cayó el helicóptero. Un cogidón que le pegué. El ingeniero nunca falla, güey. Vehicles up, boys. I just traded with someone out of. There's a vehicle on our spawn truck. Cállate ya, gato. Has anyone gotten out of the vehicle? Esta wey mi cumple dice 27 horas. Oh, la madre. Oye, pero no te acaba la neurona, wey. Pero me quedé despierto una hora más. Hombre, la viste. Puro matar neuronas, güey. Eso ya no se recuperan, ¿eh? Es lo que se nada. Pues yo ahora en mi cumpleaños, güey, comencé el streaming así como ahorita y la seguí, y seguí, y seguí. Y seguí. ¿Quién es? Hasta las 12 y cacho me hace falta. ¿Quién es? What? En verano. What? Oye, yo reprobé en la primaria, güey, no sé qué es esa madre, güey. Verano, otoño, invierno, güey. Verano, otoño, invierno. Y primavera. Mira, los verdes van ganando, ya que ganen a la bestia. No mames. Yo nomás sé que el 21 de marzo es natalicio de Benito Juárez. ¿Qué es eso, Del? La primavera. Todo lo demás no me lo sé.
Navidad es diciembre a veces. No sé si es invierno ahí. Pero verano y otoño, ¿cuándo están? En Culiacán siempre hace calor a la verga. En verano, teóricamente. Ajá. Pero verano, verano es en junio, junio. Junio y julio. Pues sí. Septiembre. Pues sí, pero se va a septiembre a diciembre, porque ya en diciembre está tan frío, invierno. Un alemán. Septiembre. Ay, güey, este helicóptero está chido. No, pues si todo el mundo está haciendo helicóptero, no, nunca vamos a capturar el sector. Simón. Es diciembre, a huevo, hasta que latino algo. 91 puntos los verdes. 9 puntos más, Pikachu, y se acaba la partida de los verdes. Cada punto, güey, dura 30 segundos. Ahí en la parte derecha del inferior está subiendo una rayita, güey. Ya pasaron 30 segundos y saca un punto los rojos. Y ya después invierno. Ah. Voy a revivir esta respiración de boca a boca. Bueno, pues otra vez. Oye, Pikachu, ¿sabes tú lo que es el estado metabólico? No, estado metabólico no. ¿Tú sabes qué es la cetosis?
Estoy en cetosis, güey. Con el protocolo este de alimentación. El jueves me compré unas tiritas en Amazon de 299, 50 tiritas. Ya de cuenta que me en un botecito, güey, y metí la tirita esta para saber en qué estado de cetosis estaba, güey. Y viene en 4 o 5 estados: el negativo, el leve, el moderado, el más que moderado y el acá ultra super cetosis. Ni puta idea que sea. Ay, pues estoy en esa madre, güey. Vamos a ver cuánto aguantamos. Ojalá y aguante todo mayo, güey. Ya abrí, ya de la primera semana, del 8 de abril más o menos empecé. Pero la primera semana para mí fue la más difícil. Todo por querer estar como Bruce Lee, compa. Pone Bruce Lee, ahí te va a salir con playera negra y sin camisa, sin playera. Oigo, con pantalón negro. Bien mamado el pinche Bruce Lee. ¡Oh! Así voy a estar, güey. Entiendo cómo están todos los adentro, los pinches azules y... Mira, hay un chingo. Mira, 5 puntos, 4 puntos, ¡uhú! A la madre, perder. Esta nueva está rojo. ¿Sabes qué es lo que quiero también hacer, Piplo? Nomás que no sabría cómo, güey. Tengo el Spotify, güey, abrí una ventanita de Spotify y poner música sin copyright, pero yo no la quiero escuchar, güey. No sabría cómo hacer eso, güey. ¿Duran un vergo las partidas estas, no? Sí, güey. Fíjate, por ejemplo, ahorita le pico el F10 y dice que llevo 98 minutos, ¿no? Una hora 36 minutos de streaming. Pero... puede que el equipo rojo llegue a 90 puntos, güey. El verde, perdón. Y el rojo también, güey. Y el azul también, güey. Entonces, ya me tocó jugar partidas de 99, 99 y un equipo 100 puntos, güey. Puede durar hasta 4 horas, güey. Y ahorita le pico al F1, mira. Y se escucha el sonido este del helicóptero, ¿no? Y la musiquita, güey. 99 puntos. Se puede hacer eso, así luego yo voy con música para ellos, sino para mí. Pero ¿cómo le hace? Quiero hacer eso, pero música es mejor que radio. Hay que un canal de... No, MS. No, copyright son. Quita el Eli y subile a tu micro. Ah, ok, ya. Ok, lo que te decía, güey, que cómo le hago yo, güey. Ahí después me explicas. Te voy a visitar en la semana para que me expliques, cabrón. Ah, es que escucha la musiquita, pues la musiquita, no sé si escucha la musiquita. Yo escucho una musiquita. Pero pues están los pinches helicópteros.
Ya estás. Es fácil. Pues sí. Pero lo que puede que sea fácil para ti, puede que sea fácil, difícil para mí. El L ahorita se escuchaba un mega putera. Por eso, fíjate. Configurar, ahí tengo el volumen del juego normal, ¿no? El volumen general de los efectos de sonido lo tengo a la mitad, güey. El del micrófono igual. Y el de voz en red. Yo por eso juego con el F1 puesto, güey, mira. Acá al lado derecho apareció la ¿cómo se llama? La... esa madre, la bocina con la X. Reggie, can you pick me up? A un solo puto punto estamos de perder. 1:40. Fíjate que en la mañana jugué 3 partidas, güey. Una partida duró igual. 2 partidas duraron 1:40, güey. Espérate, hijo de tu puta madre. Me caga, güey. Ahí lo tengo muteado para no incomodarte. Ay, Piplo, mira. Ahorita estoy hablando con el micrófono perrón, güey. Con uno que compré hace como 3 o 4 años, güey. Creo que igual de Amazon, en Estados Unidos. Catwood. Catwood 1000 se llama. Cat Audio Humil. Me incomoda, pero se escucha un vergado el L y tu voz no se escucha casi. Ah, Simón, porque el micrófono está... no sé, más alto, pues, del juego. Esos son los detalles que uno tiene que configurar. Humilde. Está chingón el micrófono, güey. Yo, over to the kilo, man. You're doing friendly fire, man. You're hitting up friendlies. Nah, man. It's alright, bro. They're friendly bullets. They're there to cuddle you. Ayer, Piplocho iba a cambiar todo este desmadre, güey. El próximo fin de semana yo creo que no voy a jugar, güey. Y ayer sábado, pues, fue cuando anduve haciendo vueltas con el DL, ¿no? ¿Y este perro qué hace aquí? Abullado. Y ahora domingo, pues, mi mamá me dijo, no, ¿sabes qué? Espérate para ayudarte. Y yo, ah, también, pues, me espero para el próximo fin. Para que me ayude mi papá y mi mamá. Y ya después, cuando vuelva a cambiar acá, voy a tomarle fotos, güey. Y en el Steam hay una madre que se llama... híjole, ¿cómo se llama? War no sé qué, güey. Déjame abrir el Steam. Artículo... Artwork. Tengo 18, güey, Artwork en mi perfil de Steam. Wey. Del año de la verga. Del 2015, güey. Cuando tenía la silla nueva, ahora la tengo toda peor. Hey, Connie. Mm.
Ey, pero también ponte rápido, porque no creas que lo voy a invitar yo a las cosas, güey. Cuando vayamos al cine. Ay. Nambre, dice. Tú ibas a comprar todo, ¿qué no? Nah, güey. Una vez fui con una morra del cine, güey, hace como 4 o 5 años, güey. La neta, no me acuerdo cuánto gastamos allá en el cine, güey. Fuimos a la VIP, compramos cerveza, bla, bla, ¿no? Yo creo que fue unos 600, 700 pesos, güey. Y ya después, en vez de ir al cine, salió más barato ir al motel, cabrón. 200 pesos creo que me gasté nomás los condones, otros 200. 400 baros, güey. Con 3 pesos se arma a huevo. Así que siempre tienes que traer mínimo 500 pesos de reserva para eso, tu plancho. How do you manage to do this? We got ourselves a convoy. What the hell? Y arreglar que te llevan a la pinche barandilla, güey, no, hombre. Put the throttle down so you can just go back to the floor and it's back. Piplo, ¿cuántas horas duermes, güey? Yo duermo 8, güey, ahorita que estoy. Con esta madre la dieta, güey. Pero cuando me desvelo, güey, duermo 6 horas. Como 4 o 6. No te hagas daño, cabrón. Duerme 6. 4 horas no, te estás haciendo mucho daño. Este vato no tiene pa' cuando. Me duermo hasta las 4 y me despierto a las 8. Muy mal, pinche Piplocho. Muy mal. Sabes que te estás haciendo un daño irreparable, güey, a tu cerebrito, güey. Estás joven y no te das cuenta, güey. No hay pedo. Cuando yo estaba en la universidad, Piplocho, como estaba en la tarde, llegaba, salía de la escuela a las 8, llegaba a las 8 y media, 9, cenaba y a jugar, güey, de 10 a 2 a 3 de la mañana, güey. Pero me levantaba. Ponle que si me acostaba a las 3 de la mañana. Me levantaba a las 10, 11 de la noche, de la mañana, pues. Me bañaba a las 12, a la 1, comía y para la escuela, güey. ¡Mira! Ya perdimos y ni nos di cuenta, no nos dimos ni a. Reward por equipo, 10,000. Score bonus, 72 puntos, 3,700. Tiempo jugado, 82%. Supongo que el otro 30% me la pasé muerto. Hardcore bonus por no cambiar a tercera persona, 5,000 puntos. Y total 23,000. Pero una bonificación 13,000, güey. Ya subí a nivel 63. Pues es hora de abandonar el juego, Piplo. Muchas gracias por acompañarme todo el rato, cabrón. Ya, te voy a picar la chispe. Todos estos
DLC tengo de este juego, güey. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Debes tenerle amor al juego, güey. Mi juego favorito. Y dice aquí la GP1 trabajando al 99%. Tenía rato que no miraba algo así, güey. 100%. Desde que jugaba PUBG. Pues estás jugando en 4K, no, güey. Mira, 1080. ¿Dónde dice? 1920 por 1080, 16 novenos. Pero acá en el streaming se mira más pedorro, güey. Mira, todo está en ultra. No le hallo yo la diferencia. Por ejemplo, el árbol acá yo lo veo bien bonito. Aquí donde está el cursor, güey. Se mira bien. La sombra se mira por aquí, esta parte de la sombra. Y aquí se mira el sol. Y acá en el stream se mira todo culero. Es lo que hay. No me voy a ir a dormir, güey. Son las 20:24, 10:30. Me acuesto y aquí a las 11 ya quedo dormido, güey. Déjame, voy a la página de esta madre, güey. ¿Cómo la hago? Troll del creador, ¿verdad? Pero no te tengo, güey. Tengo al Chor Ruiz. Dos viewers. ¿Qué hago, Piplo? Chao, chao, bella. Hágale, padrino. Aquí está. No tengo esa madre, güey, para hacer el radio. Dale al de dos views. Sí, güey, pero ¿cómo? Pon Ray y el Nick. En el cursor. En el ¿cómo se llama? ¿En el chat o dónde? O en el www. En el chat. Ay, ay, ay. A ver. Ray. Ándale, güey. ¿Cómo se llama? Chot Ruiz. Todo en mayúscula. Chot Ruiz. En tu chat. ¡Oh! Muchas gracias, Piplo. Buenas noches, güey. Un besito en el chiquis triquis. Iniciar raid ahora. Ya estás, compadre.